de 500 vacantes en distintos sectores, se realizó la tercera Feria del Empleo en la Jornada Turística, la cual se llevó a cabo en el patio central del Centro Cultural de Mérida, Olimpo, que inició a las 9 de la mañana y concluyó a las 2 de la tarde, en la que participaron más de 30 empresas del sector restaurantero y hotelero. Los salarios fueron desde los 3.500 pesos hasta los 12.000 pesos mensuales. Están participando alrededor de más de 30 empresas, 31 empresas están participando el día de hoy. Es la tercera feria del empleo de la jornada turística. Y mira, las empresas están ofertando, hay empresas del sector restaurantero, del sector hotelero, están ofreciendo stewards, lavaplatos, de diferentes giros del sector restaurantero, meseros, garroteros, camaristas, en fin, es una gran variedad, todos referentes al sector hotelero y restaurantero. 500 opciones aproximadamente. Los sueldos van de 3.500 pesos a 12.000 pesos. Miguel Morales, subdirector de Desarrollo Económico y Turismo, expresó que el alcalde Renán Barrera Concha está interesado en trabajar de la mano con el sector empresarial para la creación de más empleos. Recalcó que esta feria forma parte de las 15 ferias del empleo que se han realizado, en las cuales 11 fueron en diversos sectores y 3 del área turística. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Verónica López, Notivisión.